Uno, dos, uno. Perfecto, ¿verdad? Señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este siguiente bloque de hepatología. Aunque nos veamos pocos, realmente siempre somos muchos. Dicen que están los que tienen que estar y ya se van a ir sumando los demás gastroenterólogos. Así nos vamos adhiriendo mejor al tiempo y podemos terminar en los horarios que ya están previamente establecidos. Para mí, como gastroenteróloga que me dedico a la hepatología, es un inmenso honor y un placer tener con nosotros y poder ser quien les presente al doctor Javier Brand. Para mí, uno de los mejores hepatólogos, no solo a nivel de nuestras regiones, sino a nivel mundial. El doctor Javier Brand, que viene de nuestro hermano país Chile, nos hablará sobre hepatitis autoinmune, diagnóstico y tratamiento. Con nosotros, Javier Brand. Muy buenas tardes. Gracias, Kenia, por las palabras. Segundo, agradecer a la organización la invitación, en particular a mi queridísimo amigo Fernando Contreras, con el cual hemos trabajado arduamente en la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, y bueno, esperamos seguir trabajando en el futuro. Y sin más ni menos, entremos en materia. El primer tema a tratar es de hepatitis autoinmune, diagnóstico y tratamiento, tal como ha sido señalado acá. Primero, que no tengo conflicto de interés en relación a este tema en particular, por lo tanto, démosle. En mi experiencia personal del mundo real, a propósito de este congreso, revisé las últimas 1.200 consultas ambulatorias en mi práctica de la hepatología, y puedo decir que dentro de las enfermedades hepáticas autoinmunes, que son tres ahí señaladas, puedo decir que la hepatitis autoinmune, que es la que motiva esta conferencia, constituye aproximadamente el 10% de mi práctica. O sea, uno de cada 10 enfermos que yo veo todos los días tiene hepatitis autoinmune, cosa que tiene un impacto no menor por la cantidad de enfermos que uno ve al final del día. Y podemos decir entonces que esta enfermedad se presenta de distintas formas. En primer lugar, puede ser una enfermedad muy insidiosa, de un comienzo muy solapado, cuyos síntomas y signos pueden ser a veces muy inespecíficos y muy generales. Ojo con los signos extrahepáticos, tiroideos, articulares, en fin, y por supuesto algunas veces con algunos signos y síntomas hepáticos, pero suave, insidioso. Lo segundo es la hepatitis. Esta enfermedad se puede presentar como una hepatitis aguda, tan aguda como una hepatitis viral o una hepatitis por fármaco, y tan grave como una hepatitis fulminante. De hecho, es una causa no infrecuente de hepatitis fulminante que es un desafío diagnóstico, por lo que ya verán más adelante. En tercer lugar, tiene su presentación crónica, que es como todo el mundo piensa que todos los enfermos así se presentan, cosa que tiene distintos signos y síntomas según la etapa de la enfermedad, con los estigmas, los signos, las características, las imágenes propias. Y por último, y curiosamente, puede también presentarse en forma completamente asintomática. Y tenemos casos en que el diagnóstico se ha hecho a raíz de un chequeo médico con pruebas de laboratorio en que se ve que hay elevación de las pruebas hepáticas, y en el estudio respectivo aparece o se plantea el diagnóstico y se confirma con los métodos que ya veremos a continuación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis autoinmune? Que es la primera pregunta de esta conferencia. Bueno, ya decíamos, la historia clínica es importante, los antecedentes personales, uno
saca el dato de una enfermedad tiroidea, saca el dato de un ojo seco, hipolacrimia, a veces un síndrome Sjögren. Bueno, antecedentes personales. Y también antecedentes familiares, enfermedades autoinmunes, que la mamá toma, tiene algo al tiroides, que hay casos de otras enfermedades inmunológicas en los familiares cercanos. Y por supuesto, el diagnóstico se hace además con signos y síntomas de las enfermedades hepáticas, como ya decíamos al inicio, y o extrahepáticos, ya, articulares, tiroides y lo demás. Desde el punto de vista del laboratorio, hay una elevación variable de las transaminasas, que puede ser desde muy poco hasta niveles, ya decíamos, de hepatitis aguda, de la bilirrubina, pudiendo estar absolutamente normal o tener bilirrubinas muy altas de 10, 15, 20 miligramos por decilitro, tener la presencia de los autoanticuerpos, que son los marcadores serológicos de esta enfermedad, particularmente los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y LKM1, sabiendo que han aparecido otros que a veces más que lo que confunden que lo que aclaran el diagnóstico. Y por último, elevación de la inmunoglobulina G sérica, que es un marcador importante de esta enfermedad, como veremos en unos minutos. Del punto de vista de las imágenes, el diagnóstico se plantea, o más bien pueden encontrarse alteraciones muy variables, que van desde un hígado absolutamente normal, un vaso normal, y por supuesto ningún estigma de enfermedad crónica, hasta alteraciones propias de las enfermedades crónicas, como la dismorfia del hígado, o sea, un hígado alterado en su morfología, con o sin hipertensión portal. Y he dejado para el final la necesidad o la pregunta si es necesaria una biopsia hepática. La respuesta fácil y directa es sí. Probablemente es de las únicas enfermedades que va quedando en hepatología en que la biopsia hepática nos parece fundamental para precisar, primero para tratar de para confirmar el diagnóstico, porque el tratamiento que van a recibir no es gratis ni está exento de efectos adversos. Y en segundo lugar, para determinar el staging de la enfermedad, vale decir, en qué etapa nos encontramos, si hay o no hay fibrosis, independiente de los marcadores hoy día no invasivos por todos conocidos. La biopsia hepática, entonces, pensamos que debe ser realizada precozmente en hepatitis autoinmune, confirma el diagnóstico, establece la severidad. Por supuesto que hay excepciones. Hay que tener cuidado de los trastornos de coagulación. Hay algunos enfermos que llegan preparados a decir que no y dicen, yo ya supe que esta cosa requiere una biopsia hepática, yo no me la quiero hacer. Yo creo que uno tiene que adaptarse y proponerle que, bueno, lleguemos a un acuerdo, no se la vamos a hacer, pero usted asuma las consecuencias en caso que usted no tuviera una enfermedad hepática. Sin embargo, sabemos que hoy día es un diagnóstico relativamente fácil de hacer si uno toma en cuenta lo que ya dicho previamente. Y en la biopsia hepática se observa actividad inflamatoria que puede ser moderada o severa. Hay algunos casos leves, pero hablemos más bien de inflamación moderada o severa, con predominio de un infiltrado linfocítico y de células plasmáticas, que es como un marcador histológico relevante, y la formación de roseta, que es casi una lesión patognomónica de esta enfermedad. Esta misma biopsia podrá mostrar grados variables de fibrosis, y decir que enfermos incluso asintomáticos previamente, sin historia previa, hasta en un 30% pueden tener ya cirrosis al momento de la biopsia. Y por último, insistir que la biopsia puede ser diferida días, semanas y a veces meses en casos justificados. Desde el punto de vista médico, la principal justificación para no realizar una biopsia hepática precozmente son los trastornos de coagulación que pueden tener estos enfermos, y por supuesto todos los otros comentarios que ya hicimos respecto a la negativa de los pacientes hoy en día a realizarse cosas que tienen algún grado de invasión. A los hepatólogos se nos ha solucionado un poco el tema porque ahora nosotros no somos quienes hacemos las biopsias, al menos en Chile y en la parte del mundo, sino que son los radiólogos intervencionales. Por lo tanto, tenemos menos conflicto incluso de interés, diría yo, respecto a plantear derechamente la necesidad de la biopsia hepática en estos pacientes. Y así se ve la biopsia hepática. La biopsia hepática tiene infiltrado celular que se mete dentro del lobulillo, que es lo que se llama hepatitis de interfase, que es la parte característica o que habla de cronicidad. En segundo lugar, este infiltrado, como digo, es a predominio de células plasmáticas y, bueno, y muchos linfocitos, que son todos estos puntitos negros que se ven ahí.
Y por último, la formación de rosetas, que es la que está ahí en pantalla, que es esta rodeada de un halo de linfocitos y células inflamatorias que ya decíamos le da, casi es una lesión patognomónica de la hepatitis autoinmune. Todo esto que le he dicho previamente ha motivado que muchos expertos se junten a través del tiempo para desarrollar criterios diagnósticos, desde algunos muy complejos y que ocupaban una página completa y tenían 20 o 30 variables, que lo hacía inaplicable en la práctica clínica, hasta el que está mostrado en esta diapositiva, que pienso yo que es, y que en la práctica es el que uno usa, o sin querer, digo, lo usa porque son los criterios que todos tenemos. Primero, que hay un aumento de la inmunoglobulina G, como ya le decía, que puede ser poca o mucha. Si es poca, tendrá un punto, si es un poco más, tendrá dos. Segundo lugar, la presencia de autoanticuerpos, que ya hablábamos de los anticuerpos clásicos. Yo creo que no hay que enredarse en los anticuerpos nuevos, han aparecido muchísimo. Y yo soy un fiel detractor de todo aquello porque creo que lo único que hace es confundir. Y los anticuerpos entonces serán en títulos bajos, en títulos más altos, y tenemos ahí uno y dos puntos. Ya ve usted que a continuación viene la biopsia hepática, que podrá ser compatible o muy característica, como es la que yo le acabo de mostrar, que asigna también un puntaje. Y por último, la negatividad de los marcadores virales de los virus, obviamente de la hepatitis, sobre todo el virus de la hepatitis B y C, que es de muy fácil despacho, porque ya ve que con un examen de sangre se van. Ojo, como decimos por allá, que si uno tiene todos dos puntos y no tiene una biopsia hepática, ya va a tener 6 puntos, con lo cual el diagnóstico casi ya está planteado. Es muy probable. Y con la biopsia hepática, por supuesto, ya podemos llegar a tener los 8 puntos, que el caso es indiscutiblemente un diagnóstico definitivo. Pero creo haberlos convencido, espero haberlos convencido mejor de la necesidad de hacer biopsia hepática, siendo esta, insisto, una de las pocas enfermedades que nos va quedando en que la biopsia es necesaria, porque después lo que se le viene al enfermo no es nada fácil y es probablemente indefinido, como ya veremos cuando hablemos de tratamiento. Otro tema es la hepatitis autoinmune de presentación aguda, que es una situación muchísimo más frecuente que lo que probablemente la gente imagina. El diagnóstico es muy complejo. Lo primero, es difícil porque tiene características bastante atípicas. No hay una historia previa, no hay síntomas extrahepáticos, no hay enfermedad tiroidea, en fin. Lo segundo es que todo lo que decíamos de los títulos de los anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso pueden ser muy bajos o incluso estar negativos. O sea, se nos desarman los criterios de genes del año 2008 que les acabo de mencionar. En tercer lugar, la inmunoglobulina G puede ser más baja, incluso estar absolutamente normal, con lo cual también se nos desarma otro de los criterios diagnósticos hoy día utilizados. Cuarto, que la histología la podemos tener disponible o no y mostrará estigmas de daño hepático crónico hasta en el 70%, por lo tanto estas hepatitis agudas de presentación, hepatitis autoinmune, digo, de presentación aguda, no son verdaderamente agudas, son crónicos que se presentan de una forma aguda. Y esas son la inmensa mayoría. Las hepatitis autoinmunes, de nuevo, de una historia corta, son más bien excepcionales. Y por supuesto, en estos casos, en que no tenemos marcadores serológicos característicos, en que no podemos hacer una biopsia hepática muchas veces porque la coagulación lo impide, en enfermos que están muy enfermos, particularmente uno debe ser muy estricto en excluir otras etiologías. Y dentro de ella, sin duda que la que más nos complica a todos los hepatólogos siempre, son los daños hepáticos por fármaco. Ya saben ustedes que los fármacos pueden ser los grandes simuladores en hepatología de, si no todas, casi todas las enfermedades, desde enfermedades agudas, enfermedades crónicas, incluso lesiones tumorales buenas, benignas o malignas. Por lo tanto, cuidado con estos enfermos. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis autoinmune? Que es la segunda pregunta de esta charla. La terapia inmunosupresora es altamente efectiva. Mejora los síntomas, mejora las alteraciones de laboratorio y modifica claramente la historia natural. Es una enfermedad finalmente relativamente agradecida si uno hace las cosas bien y las trata como corresponde. Y el otro dato relevante es que la respuesta a la terapia inmunosupresora
es rápida. Hace tiempo atrás, y los vivimos, se decía que había que esperar semanas, meses. En nuestra experiencia personal, en realidad son días, semanas. Uno, al cabo de un par de días, ya ve cómo la cosa se aclara. Y es tan importante la respuesta al tratamiento inmunosupresor, que ya veremos cuál es, que este hecho de que responda rápidamente y precozmente contribuye casi a la confirmación diagnóstico. Por lo tanto, se transforma en una prueba terapéutica. Nos ha ocurrido más de alguna vez en un enfermo de presentación aguda en que uno decía hacer una prueba terapéutica en enfermo grave, complejo, en que se ha discutido incluso la necesidad de eventualidad de un trasplante, en que uno hace una prueba terapéutica y ve cómo la cosa responde rápida. Eso vale tanto como un anticuerpo que no va a estar presente seguro en esos casos, como ya decía. Por lo tanto, el tratamiento inmunosupresor funciona en estos casos. Los objetivos son claramente dos. El primero, inducir la remisión. Eso es rápido, días, semanas. Y remisión significa normalización de las transaminasas, bilirrubina y otros factores del hígado, como por ejemplo la INR o protrombina. Y lo segundo, una vez logrado aquello, es mantener el enfermo en remisión, para lo cual obviamente bajamos un poco la intensidad de la inmunosupresión y con todo eso que logramos, que desaparezcan los síntomas, que se normalicen los exámenes, como ya decía, y que se mejore o inactive, y ya les voy a mostrar nuestra experiencia, la histología. Esta es una enfermedad, como ya decíamos, que uno no quisiera tener, pero si la tiene, creo que hay muchas armas hoy día, y las ha habido desde hace mucho tiempo, para tratarse. ¿Y cuál es el tratamiento? La verdad que con el paso de los años y aparición de tantas drogas nuevas, sobre todo la que utilizamos en el escenario del trasplante de hígado, que son inmunosupresores, nada ha reemplazado a la antigua prednisona y a la azatioprina. Es una terapia combinada muy buena, relativamente barata y muy bien tolerada. Prednisona, medio a un miligramo por kilo de peso de dosis de inicio. No son grandes dosis en estos enfermos, tal vez en los enfermos agudos hay que ver las cosas con más calma. Y azatioprina, 1 a 2 miligramos por kilo. Y hay que ir reduciendo las dosis, cosa que requeriría muchísimo tiempo explicar los detalles, pero hay que ir reduciendo de acuerdo a la respuesta y a la presencia de eventuales efectos adversos de uno y de otro, prednisona, azatioprina. Un segundo punto del tratamiento es la duración del tratamiento, prolongado, por cierto. La pregunta más difícil aquí es si es indefinido. Yo diría que el mundo de la patología se divide en respecto a este tema en los que somos de los indefinidos, terapia, a los de la terapia que se puede suspender. Yo propongo, transmito y hago en la práctica de que no suspendo el tratamiento de inmunosupresor y dejo con dosis muy baja y la cosa anda bien, por lo que ya les voy a montar. Hay alto riesgo de recaídas a la suspensión de la terapia inmunosupresora. Entonces, estábamos en esto, decíamos que lo primero es inducir la remisión, cosa que se logra en la inmensa mayoría de los casos. En algunos casos no responden, y hablábamos de la corticoide azatioprina. ¿Qué pasa cuando no responde el enfermo? Bueno, la primera pregunta es, ¿el diagnóstico estará correcto? Lo más probable que sí, diría yo, si uno aplica todo lo dicho previamente. La segunda pregunta, ¿el enfermo se estará tomando los medicamentos? Sabemos todos que hacemos medicina clínica, que los enfermos dicen una cosa y no necesariamente la hacen. ¿Las dosis son las adecuadas o será un tratamiento subóptimo? Y por supuesto, recién ahí uno podría plantear la necesidad de usar drogas alternativas, de las cuales ya le vamos a conversar. En la etapa de inducción, como ustedes ven en esta diapositiva, que es el mensaje que quiere transmitir, la gran importancia la tiene la prednisona. En las etapas de mantención, la gran importancia la tiene la azatioprina. Y uno puede mantener perfectamente a enfermos en terapia de mantención solo con azatioprina, lo cual facilita mucho la aceptación del tratamiento por parte del enfermo. Por mucho tiempo se ha dicho que mejora la histología, que mejora la bioquímica, y el tema era, ¿y qué pasa con la fibrosis? Nosotros ya publicamos allá por el año 2011 una pequeña experiencia de casi 50 pacientes que tenían biopsia al diagnóstico y a los dos años después, en que pudimos mostrar regresión histológica de la fibrosis, que es el paso previo a la cirrosis, por ustedes conocida,
en estos pacientes en un porcentaje no menor, y ustedes pueden ver cómo el 41% disminuyó la fibrosis y en el otro no hubo grandes cambios o incluso pudo haber aumentado. Es posible, la cirrosis inicial y la fibrosis ya no es como antes se pensaba, un evento irreversible. Y en esta enfermedad en particular aplica ese concepto claramente. ¿Cuáles son las variaciones del tratamiento? Eventualmente corticoides intravenosos en dosis alta en hepatitis autoinmune de presentación aguda o fulminante. La duración del tratamiento versus las complicaciones, particularmente las infecciones, hacen que esto deba ser con mucho tino, cuidado y definir claramente en un plazo corto si vamos bien o mal. Una semana es lo que se dice y lo que hacemos en la práctica. Si las cosas no responden, hay que llamar al cirujano y ponerlo en una lista de trasplante en hepatitis autoinmune de presentación aguda. En el caso de la intolerancia a la azatioprina, fundamentalmente intolerancia gástrica, bueno, disponíamos del micofenolato mofetil, que es una droga inmunosupresora que usamos en los trasplantados, que tiene el mismo perfil de inmunosupresión, que también tiene alguna posibilidad de intolerancia gástrica, pero infinitamente menor que la azatioprina. En el caso de resistencia al tratamiento, o sea que no hay respuesta, ahí hay que hacer un upgrade o un aumento de la inmunosupresión, y hoy día disponemos de un excelente fármaco que también usamos en trasplante, que es el tacrolimus. Por ahí todavía hay alguna experiencia, y tenemos algunos enfermos que se quedaron en la era de la ciclosporina, pero son los menos. En el caso de no respuesta a nada de lo anterior, bueno, terapia biológica, anti-TNF, infliximab, rituximab, o cualquiera de los nuevos fármacos, bueno, la experiencia parecía ser relativamente provocativa e interesante, y ya por el año 2013 hubo este paper muy provocador que decía, bueno, tratemos de rescatar a todos los enfermos con infliximab. Nuestra experiencia en 3-4 enfermos fue pésima, en realidad no tuvimos ninguna respuesta, así que abandonamos, a pesar, más allá que en ese paper, como digo, tenían en enfermos que no respondían disminución significativa de las transaminasas con el infliximab. Yo no estoy proponiendo para nada que se use, y creo que esto requiere de mucha discusión con un grupo multidisciplinario, que haya más gente que opine, porque uno se puede meter en líos importantes. Bueno, y todo el avance en el conocimiento de los mecanismos patogénicos, en las células, la cascada inflamatoria, la citoquina, los linfocitos y todo lo que está señalado en esa diapositiva, ha hecho buscar otro fármaco, otras alternativas propuestas. Sin embargo, al día de hoy, más allá de lo que diga este gráfico que plantea hacer una serie de intervenciones respecto a distintas alternativas de inmunosupresión, en la práctica, y esa es mi experiencia, yo diría que nada de esto hoy día está resuelto, salvo la respuesta de los anti-TNF que ya les mostraba, y que aún así yo personalmente tengo experiencia bastante negativa, y creo que probablemente en el mundo entero es así. Suspensión del tratamiento, ya decíamos, estamos en la línea de que no hay que suspenderlo. La recaída 50% a los 6 meses, 80% a los 3 años. Desarrollo de cirrosis 38% si uno suspende el tratamiento, incluso con presentación con insuficiencia hepática hasta en un 14%. Así que creo que es un riesgo que uno no debe hacer correr a los enfermos. Algunos conceptos individualizados, que por supuesto hay que mirar a los enfermos como uno como cada cual, digamos, y no aplicar esto a rajatabla, sino que acomodarse a la severidad y a la tolerancia. Un dato relevante es que los enfermos mayores, hacemos diagnóstico a los 60, 70, yo recuerdo una enferma de 80 años con una enfermedad aguda clásica con biopsia compatible, y hay que tener cuidado, ellos responden claramente a dosis más bajas. En el embarazo, estas mujeres logran embarazarse, tenemos una casuística importante de mujeres que lograron tener embarazos exitosos, puede haber remisiones espontáneas, así que uno puede bajar un poquito la guardia de la inmunosupresión, pero ahora recaídas postparto. Ya decíamos que los casos agudos o fulminantes tienen menos respuesta favorable a los esteroides y el plazo de la semana parece absolutamente válido, uno no debe pasarse porque lo único que va a cosechar son complicaciones si el enfermo no responde y el trasplante hepático aparece en el escenario. Si falla la inducción de la remisión, buscar un diagnóstico alternativo. Y hay una enfermedad que a veces nos confunde un poco y que debe ser planteada, es que pudiera tener una colangitis esclerosante primaria y que se presentara como un cuadro agudo.
con pruebas hepáticas muy confundentes, de lo cual vamos a hablar en un momento más en la siguiente charla. Bueno, este es el algoritmo que uno debería seguir. Todo lo dicho previamente, en el fondo, iniciar el tratamiento, irse por los corticoides, no más menos, sino que con azatioprina. Nosotros somos de la idea de terapia combinada siempre. Creo que uno con eso logra ahorrar esteroides, disminuir los tiempos, van a estar expuestos a esteroides, y la azatioprina es un fármaco que incluso ni siquiera se ha demostrado hoy día teratogenicidad, y en las mujeres que se embarazan ni siquiera lo suspendemos. Y después, bueno, se irá por el carril de las cosas bien o de las cosas que no van tan bien, y diría que no, para no cansarlo y decir todo lo dicho previamente, se resume en esta diapositiva que dice vamos haciendo las cosas paso a paso, pero creo que ya espero haberles explicado claramente cuáles son los caminos a seguir. Trasplante hepático para terminar en hepatitis autoinmune, cuando falla el tratamiento inmunosupresor, cuando evoluciona cirrosis o complicaciones, o cuando se presenta con hepatitis grave fulminante y hay que llamar al trasplantólogo. Sabemos que pueden requerir trasplantes estos enfermos, constituye entre el 3 y el 8% de las casuísticas en todas partes, la sobrevida es buena, sin embargo tienen posibilidad de recurrencia, a pesar de que están inmunosuprimidos. Y en este registro europeo de más de 2.500 enfermos, ustedes pueden ver los resultados con los éxitos de sobrevida a 5, 10, 15 años, bastante bueno, y la sobrevida de los injertos también bastante bueno. Se hace una enfermedad relativamente agradecida cuando las cosas no van bien. Entonces requiere poco, salvo que el diagnóstico lo hagamos en etapas muy tardías. Recurrencia, bueno, estos enfermos pueden recurrir por trasplante relacionado a algunos factores del complejo de mayor de histocompatibilidad. Los HLA-DR3 son más proclives a la recurrencia. Tiene que ver algo con el estado de inflamación que tenía el hígado previo al explante. Diferencia en distintos tipos de hepatitis. Obviamente, si la inmunosupresión no fue seguida como corresponde. Y cuidado que la inmunosupresión puede ocultar algunos datos. Termino entonces diciendo que el diagnóstico de hepatitis autoinmune es un diagnóstico clínico de laboratorio y histológico. Segundo, aplicar los criterios de genes del año 2008, que son los más simples y fáciles, tiene cuatro variables, digo, que pueden dar dos puntos, son ocho, con eso estamos absolutamente. La biopsia hepática, que está dentro de estos criterios, en nuestra opinión, siempre, pero sabemos que en algunos casos vamos a tener que esperar y en algunos otros no vamos a poder hacerlo. Tratamiento inmunosupresor combinado, prednisona, azatioprina y otros son excepcionales. Prednisona, azatioprina es un tremendo esquema de tratamiento. Y por último, la duración indefinida, pero también sabemos que algunos enfermos van a desaparecer de nuestras vistas y probablemente muchos de ellos lo han suspendido y más de alguien se libró de usarlo, pero creo que no vale la pena correr riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Brand, siempre con sus ponencias tan claras y tan buenas para nuestra práctica clínica diaria. Se van a ir dando cuenta durante toda la tarde de los diferentes especialistas y speakers que nos van a acompañar en esta mesa de hígado. Y es una de las cosas que me llenan de mucha satisfacción porque todos ellos son esa nueva generación de médicos jóvenes prometedores. Por supuesto, nunca vamos a poder competir con la juventud del doctor Brand, pero vamos ahí. Entonces, en ese sentido, una de las poblaciones que quizás representan para nosotros difíciles de manejar son las pacientes embarazadas. Y es por esto que el doctor José Ángel García nos va a decir cómo vamos a manejar las hepatopatías en el embarazo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a esta hora. Bueno, en la biografía ya me pusieron gastroenterólogo, además con el currículum del doctor, o sea que maravilloso. Nada, agradecer a la directiva de la sociedad por la invitación y, bueno, intentaré ceñirme al tiempo que se me otorga. Esta tarde se me ha solicitado hablar sobre las enfermedades hepáticas en el embarazo y, bueno, vamos a intentar esquematizar y ser lo más claro posible en todo el proceso. Esto con la verde, ¿verdad? En la verde. Okay.
En cuanto a la agenda a tratar en la tarde, tenemos primero un punto de introducción, luego los que son los cambios fisiológicos en el embarazo a nivel hepático, y he querido dividir enfermedades hepáticas que son propias del embarazo de aquellas enfermedades que son ya preexistentes y que vamos a ver en pacientes embarazadas. Aproximadamente el 3 al 5% de los embarazos van a cursar con algún tipo de hepatopatía. Y esto va a constituir un reto importante tanto para el obstetra como para el gastroenterólogo, especialmente aquel que se dedica a enfermedades hepáticas, ya que la morbilidad y la mortalidad está bastante aumentada tanto en madre como en neonato, sobre todo en casos de enfermedad severa. Y por ende tiene importantes implicaciones en las decisiones diagnósticas y terapéuticas. Y el manejo multidisciplinar es clave en este proceso. En cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, sabemos que muchos de ellos pueden simular enfermedad hepática, por ende es importante conocerlos. En el embarazo hay una circulación hiperdinámica, hay aumento del volumen circulatorio, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, lo cual va a determinar hemodilución. No hay cambios en el flujo sanguíneo a nivel hepático, no hay cambio estructural a nivel hepático. El estado hiperestrogénico del embarazo va a determinar manifestaciones como angiomas en araña, eritema palmar, que son manifestaciones de enfermedad hepática y por ende pueden confundir. Hay disminución de la albúmina, la fosfata salclina está aumentada, aumento de la alfa-fetoproteína, aumento del estado procoagulante. Sin embargo, las transaminasas GGT, bilirrubina, permanecen normales durante el embarazo y no hay cambios a nivel de los tiempos de coagulación. Una característica sumamente importante de las enfermedades hepáticas asociadas al embarazo es que son trimestre dependientes. Como pueden ver en esta diapositiva, la hiperemesis gravídica va a aparecer en el primer trimestre y prácticamente el resto de enfermedades son en la parte final del segundo y tercer trimestre. Primeramente vamos a tratar la hiperemesis gravídica, es una patología que frecuentemente ven los gastroenterólogos en unión a nosotros y se va a definir como la presencia de náuseas y vómitos intratables. Esa es quizás la característica más importante que nos alerta a nosotros a solicitar la ayuda del gastroenterólogo. Va a cursar con deshidratación, cetosis y una pérdida de peso, que en la literatura habla de ser mayor de un 5% del peso corporal, pero eso puede ser variable. Aparece normalmente entre las 4 a 6 semanas. ¿Cómo se le da para atrás esto? Ya. Aparece entre las 4 a 6 semanas de embarazo, puede durar hasta la semana 20, porque muchas veces nuestras embarazadas se nos desesperan que cuándo va a desaparecer. Ocurre en el 0.3 al 2% de todos los embarazos y importante es que puede haber asociación familiar. Es importante también diferenciarlo del síndrome emético asociado al embarazo. Un gran porcentaje de nuestras embarazadas van a tener náuseas, van a vomitar, pero no necesariamente van a ser catalogadas con hiperemesis gravídica. El hipertiroidismo está presente hasta en el 60% de los casos y vemos mucha supresión de TSH y esto es porque la HCG va a bloquear los receptores de TSH y va a producir este hipertiroidismo. No es una enfermedad hepática per se, pero más de la mitad de los casos va a aumentar las transaminasas y puede haber incluso elevación de bilirrubina, amilasa, lipasa. Por ende, pues está encuadrada dentro de todas estas patologías. Los factores de riesgo son muy importantes aquí, la gestación múltiple, la mola y enfermedades psiquiátricas, historias previas de hiperemesis gravídica. La mola y gestación múltiple porque los niveles de beta-HCG son mayores que en una gestación única o una gestación normal y por ende están más asociados a esta patología. El manejo, hidratación, corrección de alteraciones electrolíticas, antieméticos, incluso hay pacientes que pueden requerir nutrición enteral avanzada o incluso parenteral y en algunos casos refractarios se ha utilizado los esteroides pero ha dado resultados en algunas ocasiones conflictivos debido a que puede asociarse con algún tipo de alteraciones a nivel de la embriogénesis y como ocurre tan temprano en el embarazo, pues tenemos que tener cuidado en esa parte. Es una enfermedad recurrente, hasta un 20% de los casos puede ocurrir. Bueno, la colestasis intrahepática del embarazo realmente es una enfermedad hepática bastante nuestra porque es única en el embarazo, es la causa más frecuente de colestasis, pero es una colestasis reversible. Y curiosamente, a pesar de ser un proceso de colestasis, la ictericia en estos casos es bastante poco frecuente. Ocurre normalmente segundo o tercer trimestre, puede desaparecer hasta las 6 semanas posparto y la incidencia es de un 0.5 hasta un 28% y va a variar mucho según la región geográfica. Por ejemplo, es bastante frecuente en América del Sur y en invierno. No sabemos exactamente por qué ocurre esto.
Factores de riesgo, principalmente mujeres de más de 35 años, pacientes que han tenido procesos de colestasis al utilizar métodos anticonceptivos hormonales y pacientes con hepatitis C o pacientes que han tenido historia en embarazos previos de colestasis intrahepática. Aparentemente la patogenia tiene que ver con el transporte biliar anormal a nivel de los canalículos y determinado por factores genéticos, ambientales y hormonales. El diagnóstico es principalmente clínico, está dominado por el prurito, es un prurito que aparece sobre todo en las palmas de las manos, la planta de los pies, de predominio nocturno. No existe rash ni exantema, pero sí hay muchas veces lesiones por rascado y al aparecer de manera nocturna, pues muchas veces impide el descanso de la gestante y comienza a ser pues una enfermedad que tenemos que ser bastante activos en el manejo. Puede asociar otro tipo de síntomas como esteatorrea, mala absorción de vitaminas liposolubles, ictericia, coluria, etc. Hay aumento de transaminasas hasta en un 30% de los casos, bilirrubina en un 10% de los casos y la sonografía hepática va a ser normal en la mayoría de las veces. Hay aumento de los niveles de ácidos biliares en ayunas, lo cual es relevante porque tiene un valor pronóstico. Valores por encima de 40 micromoles por litro es cuando comienzan a aparecer la mayor cantidad de alteraciones, de complicaciones obstétricas que vemos, como el parto prematuro, los registros cardiotocográficos no reactivos, síndrome de distrés respiratorio, incluso la muerte fetal, sobre todo cuando los niveles son por encima de 100 micromoles por litro. Estas son pruebas especializadas, normalmente en nuestro país las mandamos a hacer fuera del país y por tanto no necesariamente tenemos que esperarla para tener ese manejo activo con la paciente. El tratamiento es para mejorar síntomas, para mejorar las alteraciones de laboratorio y sobre todo el resultado perinatal. Se utiliza el ácido urso desoxicólico y para el prurito muchas veces antihistamínicos y hay algunos estudios que asocian la rifampicina al ácido urso desoxicólico para casos refractarios. La vitamina K solamente se utilizaría en aquellos casos donde hay alargamiento de los tiempos de coagulación. La colestiramina se ha demostrado que no es eficaz, incluso puede ser contraproducente porque va a impedir la absorción de algunas vitaminas. Y la actitud obstétrica en nuestro caso es siempre finalizar la gestación ya a partir de la semana 37. Antes lo haríamos solamente en caso de mal control o cuando haya antecedentes de colestasis en embarazos previos o cuando haya antecedentes de exitus fetal. Y es una enfermedad altamente recurrente, hasta 90% de los casos. El hígado graso agudo del embarazo es una afección bastante rara, pero potencialmente fatal, de hecho constituye una emergencia, tiene una incidencia de 1 en 7.000 a 1 en 16.000 embarazos y la mortalidad materna puede ser hasta del 20% y la mortalidad fetal hasta de un 50%. Es más frecuente en el tercer trimestre, casi nunca aparece antes de las 30 semanas, pero puede aparecer también en el periodo postnatal hasta en un 20%. Los factores de riesgo más importantes son la gestación múltiple, fetos de sexo masculino y mujeres con bajo peso. Aparentemente la patogenia tiene que ver con alteraciones en la oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Hay mutación en diferentes enzimas y genes que codifican enzimas que tienen que ver con todo el metabolismo a nivel graso en el hígado. En esta enfermedad, inicialmente, los síntomas son muy inespecíficos, aunque pueden ser de muy rápida evolución, incluyendo ictericia, incluso síntomas de encefalopatía. Iniciamos rápidamente todo lo que son los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico y a medida que vamos analizando aparatos a nivel de función hepática, función pancreática, coagulación, pues podemos llegar al diagnóstico del hígado graso agudo del embarazo con mayor facilidad. En el año 2002 se publicaron estos criterios de Swansea que con una sensibilidad de un 100% y más importante un valor predictivo negativo de un 6%, donde 6 o más criterios de estos que presentamos aquí pues nos van a ayudar con el diagnóstico. En cuanto al manejo, primeramente estabilizar a la paciente, hacer soporte normalmente en unidad de cuidado intensivo, transfusión de hemoderivado y sobre todo finalizar la gestación independientemente de la edad gestacional. Se va a preferir el parto vaginal, pero dada la situación de la paciente, lo más probable es que tengamos que hacer una cesárea y por eso la tasa de cesárea es bastante alta, sobre todo por motivos fetales. El manejo debe ser multidisciplinar, la recuperación ocurre en las primeras 4 semanas después del parto, suele ser lenta y en ocasiones puede haber un importante deterioro de la función hepática, incluso requiriendo la necesidad de trasplante hepático. En cuanto a la preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP,
Ocurre en el 3 al 5% de los embarazos. La preeclampsia es la combinación de hipertensión y proteinuria por encima de las 20 semanas del embarazo. Asocia disfunción hepática, renal, neurológica y uteroplacentaria, manifestándose como restricción de crecimiento intrauterino. Puede ocurrir hasta las 4 semanas posparto. Va a diferenciarse de la eclampsia porque en la eclampsia van a aparecer convulsiones. Y el síndrome de Heller es una forma severa de preeclampsia que ocurre hasta en el 12% de estos casos, aunque puede ocurrir en pacientes normotensas hasta en un 20%, lo cual hay que tener siempre muy en cuenta. Y el síndrome de Heller, bueno, pues constituye por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y bajo conteo de plaquetas. Normalmente ocurre anteparto, hasta en un 70% de los casos, pero puede ocurrir también en el posparto. Por eso siempre le decimos a los pacientes, luego de dar a luz, que hasta los 40 días después de dar a luz son responsabilidad nuestra todavía, porque hay muchas complicaciones que aparecen en el posparto. En el síndrome de HELLP, entre otras manifestaciones, hay un importante daño endotelial, se deposita fibrina en vasos sanguíneos, hay una anemia hemolítica microangiopática y a nivel de hígado se producen obstrucción de sinusoides hepáticos, vasoespasmo, isquemia, que es lo que va a determinar las complicaciones hepáticas asociadas a la preeclampsia, que son infarto hepático, hemorragia intraparenquimatosa, hematoma subcapsular y rotura hepática con una alta mortalidad. El tratamiento definitivo, estabilizar a la madre y finalizar la gestación. En cuanto a las enfermedades hepáticas preexistentes, quise seleccionar quizá las más frecuentes dentro de lo que nosotros podemos manejar y ver. Quizá no están todas, pero vamos a intentar hacer un poquito de resumen de las que tenemos aquí. La cirrosis hepática, 1 de cada 3,000 embarazos se va a dar en pacientes con cirrosis hepática. Esto ocurre y es poco frecuente debido a que en edad reproductiva y en pacientes con cirrosis la anovulación y la amenorrea ocurre hasta en el 70% de los casos. Aún así hay pacientes que se van a embarazar y esto van a ser embarazos no planificados, por ende van a tener un alto riesgo de complicaciones. En la cirrosis hepática la mayor preocupación es cuando existe hipertensión portal, porque el principal miedo que tenemos es el sangrado digestivo alto por varices esofágicas con una alta mortalidad. De hecho, se propugna la endoscopia de screening en estas pacientes para que si existen estas varices esofágicas, pues se traten directamente con ligadura. Se han utilizado beta-bloqueantes como preventivo de hemorragia. En nuestro caso, realmente no nos gusta mucho porque los beta-bloqueantes van a producir bradicardia fetal y en muchos casos pueden producir restricción de crecimiento. La cesárea va a ser la vía del parto preferida, aunque sabemos que hay mayor riesgo de hemorragia posparto porque puede haber alteraciones de la función hepática y por ende de los tiempos de coagulación. En cuanto a la hepatitis B crónica, ya sé que anteriormente en una charla se habló, pero quería tratar un poco lo que tiene que ver con la parte nuestra. La hepatitis B se va a transmitir por vía sanguínea, sexual o transmisión vertical, que es la parte que quizá más nos atañe a nosotros. La prevalencia en el embarazo es de un 0.7 a un 0.9%. Está recomendado en la hepatitis B el tamizaje universal de todas las embarazadas en el primer trimestre y en el tercer trimestre aquellas pacientes embarazadas con factores de riesgo, pacientes que utilizan drogas por vía parenteral, pacientes que trabajan en centros hospitalarios de cuidados de personas que puedan estar que puedan ser portadoras de la hepatitis B o pacientes cuya pareja tenga hepatitis B y no estén vacunadas. Por eso hay que vacunar en ausencia de inmunidad o cuando hay ausencia de marcadores de infección en estas gestantes. Cuando no existe cirrosis y la carga viral es baja, parece prudente demorar el tratamiento antiviral hasta después del parto, pero en casos de alta carga viral o en casos de que haya cirrosis o incluso fibrosis, se recomienda la utilización de terapia con de elección el tenofovir. El amibudine y el telvibudine han tenido menos seguridad y aumento de resistencia y la recomendación es tratar por encima de la semana 28 a 32. Y sobre todo mantener el tratamiento antiviral posparto debido a que existe una alta incidencia de reagudización en los primeros 3 meses posparto en la hepatitis B. En cuanto a la transmisión vertical, solamente un 10 a un 15% de las gestantes que tienen antígeno negativo o una carga viral, un DNA negativo, van a tener transmisión vertical, pero sí un 70 a un 90% de los que son antígeno E positivo o DNA positivo van a transmitir el virus de la hepatitis B
a los neonatos. La infección vertical en madres con antígeno de superficie positivo y antígeno B positivo y alta carga viral tiene una alta tasa de cronificación, hasta 80-90%, como todos ustedes saben, pues la tasa de cronificación es mayor mientras menor edad se produce el contagio. Por ende, todo recién nacido vivo de madre positiva para hepatitis B debe recibir vacuna inmunoglobulina en las primeras 12 a 24 horas luego de nacer y luego completar el esquema en el recién nacido. La eficacia de estas medidas está de un 85-95%. Esto a nivel obstétrico es una práctica altamente difundida y que todos realizamos, yo creo que en prácticamente todas partes del mundo, por lo menos el mundo occidental, que es el que tenemos. Un buen control de sus menor, no, lo que sí hay que había que evitar es la monitorización fetal interna, donde en la calota fetal, por ende hacíamos una herida en ese feto, y evitar la también. Se puede permitir la lactancia tan pronto el neonato inmunoprofilado. En cuanto a la hepatitis C, aquí veo la forma de el 5% de los casos. Nosotros realizamos cribado universal para las gestantes en primer trimestre, pero no existe acuerdo todavía a nivel mundial de que se realice la prevalencia de la hepatitis C de 2.4%. Se asocia a un riesgo incrementado de alteraciones, de complicaciones obstétricas como parto prematuro, de crecimiento, hemorragia posparto y aumento incrementado de nuevos virales que podrían ser seguros. Todavía hay estudios por lo que pude revisar y creo que eso es algo que es un buen target a estudiar. La transmisión vertical es baja, un mes. Con infección con hay que evitar procedimientos invasivos como la amniocentesis. Para nosotros es importante la rotura prematura de membrana de más de 6 horas porque aumenta la transmisión. No hay diferencia entre parto y cesárea y la lactancia materna no está contraindicada. La enfermedad hepática autoinmune, quiero entrar mucho en ella, con el doctor Brand de una magistral conferencia, conocida, diagnóstico de evolución. En el embarazo el curso es variable. Y la preparación, nuestra recomendación siempre va a ser que el control y tratamiento ocurra un año antes del embarazo para estar claro que la estabilización inmunológica adecuada.
la reactivación del embarazo de los era para la madre como el feto, la complicación más frecuente es un brote luego del parto que puede ocurrir hasta los 3 meses. Como decía el doctor, esteroides, en caso de prednisona y acetaminofén durante el embarazo. No podemos usar micofenolato mofetilo durante el embarazo porque es altamente patogénico. De hecho, la recomendación es que se suspenda. La recomendación más importante es que la concepción ocurra 1 o 2 años después. De rechazo, estabilidad inmunológica y menor riesgo de infección. El control debe ser multidisciplinar, no hay diferencia entre parto y cesárea, es posible la lactancia a pesar de la terapia inmunosupresiva. Las pacientes implantadas requieren terapia supresiva a largo plazo y esta debe ser continuada durante el embarazo. Son esteroides, acetaminofén y el tacrolimo. Como decía, el micofenolato mofetilo está contraindicado y suspender hasta 6 meses antes. Para concluir y seguirme al tiempo, las enfermedades hepáticas tienen una baja incidencia pero una alta complejidad. La morbimortalidad materna y neonatal es alta. Pueden ser difíciles de manejar debido a la gran variedad en su presentación, antes de leer, analíticas hasta el fallo hepático. Prende la detección temprana, el adecuado monitoreo y la formación de un equipo multidisciplinar claves. Muchas gracias. Le dejé 2 minutos, doctora. Bueno, le vamos a llamar al doctor Brandt, que en esta ocasión nos hablará sobre colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, diagnóstico y tratamiento. Bueno, el título ya fue anunciado y ya conocemos. Inicial, más allá que veo un poco más de gente, pero bueno, ahí están. ¿Dónde? No tengo un poquito de interés respecto al tema que vamos a tratar a continuación. Y tal como ya les decía en la charla anterior, la práctica personal en la vida real, a propósito de esta presentación, ambulatorias personalmente realizadas en práctica. ¿Atrás? Perdón, ¿puedes volver por favor a la Como decía en la charla anterior, enfermedades autoinmunes que motivan esta presentación son la colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante,
La primera de ellas representa en mi práctica aproximadamente el 7 y el 9%, o sea, casi uno de cada 10 enfermos que yo veo tienen colangitis primaria. No deja de ser un número importante, sobre todo si hay varios enfermos, hartos. En cambio, la algo que puede producirse a distintos niveles. En el caso de la tenemos que referirnos a la colestasis intrahepática, que puede partir por virales, drogas, fármacos, alcohol, el embarazo, y está la colangitis biliar primaria, la primera enfermedad que nos en este momento, en que se comprometen los conductos biliares muy pequeñitos dentro del hígado, y la colangitis esclerosante primaria, junto con los incluyendo, por supuesto, muchas veces la que hace una enfermedad de muy complejo tratamiento. Colangitis biliar primaria, una enfermedad hepática autoinmune. Una cosa que un anticuerpo que de las enfermedades asociadas. ¿Cómo es el desde el punto de vista?
en múltiples manifestaciones de nuestra parte. Nuestra experiencia tienen ojo seco. Hay que buscarlo, hay que preguntarle. Prurito ocular, definitivamente un test de Schirmer, que va a dar positivo y, como digo, el 80%. A veces incluso con síndrome de Sjögren establecido, con el compromiso sistémico. La segunda o la tercera. La segura. El ácido urso. Que se estudiaba a través de medir inmunoglobulinas y otras cosas, pero básicamente. Uno puede llegar hasta 20 miligramos. Prácticamente cero. ¿Vale el efecto?
al menos en nuestro país, probablemente muchos. Los enfermos a veces no son capaces de sostener un tratamiento clínico. Normalizar las pruebas, disminuir los problemas, dice que han sido un punto normal, es bastante arriba. E histológica, hay estudios que ya demostraron y cerraron este tema hace mucho tiempo para decir que el ácido úrico no es cosmético ni bioquímico. Y la no responde a todo lo que uno quiere y que siguen ahí podría estar. ¿Cuáles son los algo más? El desafío algo que hay trabajo más
El objetivo en este ocho de 107 respondieron adecuadamente y cumplieron los criterios de Barcelona. 7,5% representaba o representaba eso. Pedimos eso. Cuando uno se atreve a que es muy difícil de lograr en esta enfermedad, que se normalicen los exámenes. Que es un derivado del ácido úrico deoxicólico. Experiencias preliminares hace ya años. Es un fármaco primero que no personalmente también en que curso más obligado, 10 miligramos y
1% con 5 miligramos, 47 es 10, en 10 miligramos y placebo. Un efecto de eso que es bastante deseable en esta enfermedad particular de la que los enfermos se quieren escapar. Las guías americanas dicen los fibratos, primero, no son alternativa off-label en pacientes con CVP o PVC que no respondan adecuadamente. El segundo, que ya mencionaba, el ácido fólico, está con fue muy usada porque aquí cubre el hígado habitualmente sin una causa como la enfermedad de Wilson. Entonces la penicilamina en un momento estuvo muy de moda, acetaminofén también y otro. Nosotros hicimos experiencia personal, una publicación ya muy nada de esto que toxicólico. La colestiramina la tenemos. Bien. Sertralina, prurito. Y los enfermos además se tranquilizan bastante porque tiene un efecto además en la esfera inhibidor de la serotonina, por lo tanto tiene un efecto adicional. Segunda enfermedad, más rara, rarísima, colangitis esclerosante primaria. Bueno, esta es una enfermedad bastante más curiosa, más compleja y más impredecible. De lo, hepático, digo, que es el compromiso a nivel del hígado y todas sus estructuras, también se acompaña con mucha frecuencia, no siempre, pero hay que buscarla, de compromiso más sistémico y puede incluso confundir a veces y dificultar el diagnóstico. Hoy en día se habla de colangitis esclerosante primaria clásica y se nos metió entre medio la famosísimo IgG4 y el síndrome del IgG4 y todas las cosas que le pasan con el IgG4 también en esta enfermedad. Yo quiero marcar simplemente una diferencia para decir que por lejos, muchísimo más frecuente
es la colangitis esclerosante clásica, que tiene, bueno, colestasis de laboratorio, colestasis en los síntomas, prurito, y estas enfermedades evolucionan en crisis. De hecho, la semana pasada hicimos el diagnóstico de inicio con un enfermo que ingresó con una colangitis aguda, bacterémica, por Escherichia, ictéricos, y tienen una vía biliar alterada, y dije que 4 elevada, hay que pedirla. Uno se olvida de eso. ¿Por qué? Porque en estos casos sí está justificado hacer una prueba esteroidal que responde en forma espectacular. Y un poco lo que pasa con la pancreatitis autoinmune, que todos ustedes habrán escuchado, que uno hace una prueba esteroidal y las cosas andan perfectamente bien. Aquí también. El único problema es que no están bien establecidos cuáles son las dosis ni los plazos. Pero sabemos que tiene que ser al menos 6 meses. Esto no es para toda la vida. Es una enfermedad relativamente transitoria. Por supuesto que depende de otras cosas y de las imágenes también. Así como tenemos anticuerpos para el diagnóstico de la colangitis biliar primaria, que son los mitocondriales, aquí no disponemos de un marcador. Sabemos que los anticuerpos ANCA, sobre todo P-ANCA, están positivos en un porcentaje importante, pero no siempre, y que hay otros, una miscelánea de anticuerpos, y que por lo tanto nada sirve en la práctica. Los pedimos, P-ANCA yo lo pido siempre, a veces está, a veces no está. Yo diría que más bien es el cuadro clínico, el espectro, las características, digo, de los síntomas y otras cosas que nos llevan al diagnóstico. Bueno, y por supuesto que hay que ver la vía biliar. Los colangiografistas que estén aquí en la sala saben que hasta hace algunos hartos años atrás, porque ya hace tiempo, se pedía una colangiografía retrógrada. Además que el diagnóstico diferencial en ese momento era, no será un colangiocarcinoma, porque así se presentan a veces todos los enfermos. Bueno, hoy día disponemos afortunadamente de la colangiografía, de la resonancia magnética, la colangiografía por resonancia magnética, que bien hecha, en lugares adecuados, con equipos adecuados y con radiólogos dedicados, nos ayuda muchísimo. Y esto lo quiero decir con todas sus letras y sin, si hay un radiólogo, que le pido disculpas, se hace el diagnóstico tanto hacia un lado como hacia el otro de forma equivocada. Hay falsos positivos y falsos negativos. De repente uno no anda buscando esta enfermedad y le pidieron, anda buscando una coleocolitiasis y aparece informado como colangitis esclerosante. Y la verdad es que el enfermo termina en una operación de vesícula con una colangiografía intraoperatoria y la vía biliar está completamente normal. Y para el otro lado también. Tiene que ser buen equipo, buen radiólogo para interpretar este tipo de hallazgo. Tratamiento, bueno, el URSO aparece como nuestra única arma de tratamiento. Ya explicábamos cuáles son sus características. Sin embargo, aquí su eficacia no ha sido demostrada. Pero todos, y desafío a todos, sobre todo los de la primera línea, los que veo estoy mirando aquí más de cerca, tenemos casos en los cuales le hemos dado URSO y le damos URSO y algunos responden. Yo tengo recuerdo, bueno, de no pocos enfermos que les fue muy bien. Otros y muchos no les fue nada. Pero algunos sí, y hay que probarlo. Los que sí hay que usar dosis más altas que en CBP, en colangitis biliar primaria, y proponiéndose hasta 20 miligramos por kilo de inicio. ¿Cuáles son los plazos? No lo sabemos. Probablemente también en forma indefinida, sobre todo si está respondiendo. Si no está respondiendo, bueno, más que hacerle daño, no hagamos gastar dinero en forma innecesaria y busquemos otras alternativas y dejemos que la enfermedad nos muestre cuál es su camino. La microbiota y los se han metido un poco en la gastroenterología, ustedes son testigos seguro de muchas partes, y también aquí en este tema, la colangitis biliar primaria. De hecho, hay un estudio relativamente reciente, del año 2019, que investiga dos cosas en estos pacientes con colangitis biliar primaria. Uno, los ácidos biliares fecales, y segundo, la microbiota, el perfil de microbiota fecal en estos pacientes, con enfermedad inflamatoria intestinal y con colangitis esclerosante primaria. Este estudio, que es pequeño, son 7 enfermos con colangitis esclerosante, enfermedad inflamatoria, 8 solo con enfermedad inflamatoria y 8 sin nada de lo anterior. Se hicieron estudios biológicos, moleculares, en fin, y para ver los ácidos biliares en deposiciones y la microbiota, y el resultado es que hay menor diversidad de la microbiota en pacientes me refiero con colangitis esclerosante, no había diferencia en los ácidos biliares fecales, y la vancomicina oral logró mejoría parcial de algunos parámetros
hepático. Solo lo hemos usado en forma un poco tímida, en algunos casos muy excepcionales, un poco basado en esto. Pero no tenemos, al menos yo en lo personal, una posición clara de qué hacer. Sin embargo, traigo esto simplemente como algo, entre comillas, novedoso, o por lo menos una línea de investigación a ser seguida. Y hay un artículo de revisión más reciente y más grande en que investiga una serie de trabajos que usaron la vancomicina en colangitis biliar primaria, en colangitis clerosante primaria, y que junta, como ustedes ven, una cantidad no menor de enfermos, 98, y curiosamente concluye este trabajo que yo revisé, dice, mejoría en alteraciones bioquímicas e imágenes. Me cuesta entender a mí que se mejoren las fibrosis estenosantes, obliterantes, y todo lo que ustedes conocen que ocurre en estos enfermos, pero bueno, así es la ciencia y uno tiene que aceptar las cosas mientras se dicen de buena forma. Las recomendaciones al respecto, no estoy proponiendo que le den vancomicina oral a los enfermos con colangitis biliar primaria, pero creo que es un área a considerar. Sabemos que estos enfermos requieren curas antibióticas, a veces muy local, digamos, temporales, sobre todo si hace una crisis de colangitis, si termina en la clínica o el hospital, y con bacteremias, en fin, pero no, nadie está proponiendo, ni se propone que deban quedar con antibióticos a permanencia, salvo casos muy excepcionales. Bueno, con esto termino y con esta diapositiva, que es lo que ha motivado mis últimos años de trabajo junto a Graciela, Fernando y tantos otros, en la ley, ya no desde la dirección, sino que desde la fundación, y tal como muestra esta diapositiva tan creativa, tiene esa mano así que dice, ayúdenos, por favor, o sea, en otras palabras, dennos dinero, porque para hacer todas estas cosas es necesario no money, no music. Entonces, it's needed, se necesita. Así que bueno, no hago más que agradecer la invitación una vez más, Fernando, su merecido reconocimiento y disponible para preguntas si las hubiere más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bram. Bueno, al doctor Bataller ya lo tuvimos en el primer bloque de esta mañana, pero ahora tengo el honor nuevamente de, en este caso, ser su moderadora. Y el doctor Bataller nos va a hablar sobre interacción entre el alcohol y el síndrome metabólico en el hígado graso. Darle las gracias a la doctora Kenia por moderar una de las personas más carismáticas y más agradables y muy didáctica de todo el mundo. Bueno, os voy a hablar, yo sé que después de comer es un poco difícil, ¿no?, de un síndrome que se da mucho en la vida real. Voy a intentar pasar los datos rápido y darnos más conceptos, como he dicho esta mañana, que veáis más los pacientes con síndrome de overlap entre el alcohol y el BMI, tengáis un poco de ojo clínico cómo diagnosticar un enfermo que está tomando y que te dice a la cara no tomo. Nadie puede negar que el BMI es 45 y que su colesterol es 300. Difícil decir no, señor, pero la gente te dice que no toma todo el día. Y si no lo pillas, es como si no pillaras una hepatitis B o una hepatitis C. ¿Cómo vas a curar algo que no diagnosticas? Segundo comentario antes de empezar, en la ciencia, en los trials, todo el mundo tiende a aislar una causa. Se trata la hepatitis C, se trata el NAS, se trata... Pero en la vida real los pacientes tienen dos y tres causas. No solo tienen lo que decimos en España la barrera,